Bueno, mis amigos, por aquí el estado de situación de Jugando Pelota Dura. Y hoy quiero entrar en este caso tan particular del cruel crimen que se comete por parte de este señor que vemos en pantalla, que se llama Melvin Cortés. Este es el señor que, ahí estamos viendo el video. No hay un solo ser humano en este país que no haya quedado indignado, molesto. Esto provocaba un coraje interior al ver a este bandido agrediendo con un tubo a este perrito allí amarrado que no se podía defender. Le destrozó las piernas, las costillas. Básicamente, por poco mata a este pobrecito animal. Entonces, todos quedamos perplejos con esto, pero la policía hizo su trabajo, lo arrestó y lo llevó al tribunal. Y aquí es que está el detalle. Vamos a verlo. Vamos a ver esta gráfica, que es importante. Fíjense la fianza que le echaron o que le dieron a este señor. Melvin Cortés Pérez, de 37 años, delito, violación de ley de armas y maltrato a animales. Fianza, $100,000. Voy a repetir, $100,000. Vamos a ver otro caso igualmente indignante para comparar la fianza. El caso de Manuel Aponte Colón, 35 años. Ustedes recordarán este. Este es el que le metió el puño al papá. Lo tiró al piso, se le rajó la cabeza. Usted lo está viendo. Lo recoge y lo tira como si fuera un animal a la parte de atrás de la caja de la guagua. ¿Qué fianza le asignaron a este señor? Una fianza inicial de $50,000 que después se le redujo en $2,500 y que salió con $250 de fianza. O sea, ¿cómo se puede entender? ¿Cómo usted en su casa entiende esto? Yo no lo entiendo. Esta disparidad en las fianzas, igualmente en las sentencias, que la vamos a hablar aquí. Esto, alguien me tiene que explicar esto. O sea, ¿cómo es posible que por agredir a este animal, que todos estamos condenándolo, le dan $100,000 de fianza y este por agredir a un ser humano le dan sale con $250? No sé. Algo está pasando en el sistema judicial. No sé si hay que enmendar las leyes o hay que cambiar los jueces o que hay que readiestrar los jueces. Algo está pasando, pero aquí vamos a jugar pelota dura hoy precisamente con jueces. Así que arranquemos a jugar pelota dura de verdad. Bueno, mis amigos, gracias por su sintonía. Qué bueno que están con nosotros nuevamente. Hoy vamos a profundizar sobre este tema que estoy seguro que es de mucho interés de todos los ciudadanos, pero el tema central va a ser el caso de por el cuarto día que se está dando en el Tribunal Federal de Milagro Charbonnier, y hoy llegó la esposa del exalcalde de Cataño, El Cano. Y los periodistas, aquí está Denis Pérez, Alex Delgado y otros periodistas aquí Tele 11, nos han dicho que esta señora lanzó una bomba contra Charbonnier. Hoy le tenemos todos los detalles, lo vamos a discutir ya mismo. Denis Pérez, Delgado, a nivel Sloan, saludo a los tres. Saludos, Ferdinand, saludos a todo Puerto Rico y a los compañeros. Buenas noches, compañeros, buenas noches, Puerto Rico. Buenas noches a todos, buenas noches, Puerto Rico. Bueno, vamos a pasar, antes de entrar en el caso de Charbonnier, vamos a darle seguimiento a este caso que planteó la fianza. Aquí está la ex jueza Laura Ceris Roque. Jueza, saludo. Saludos. Bienvenida. También está el ex juez Aldo González Quesada. Juez, saludo. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Y la ex jueza Sarieli Rosado. Jueza, saludo. Buenas noches a los televidentes. Bueno, ya ustedes saben, ya yo hice un poco de introducción aquí. ¿Cómo se explica esto? Ustedes que son, verdad, los que representaron en un momento determinado la judicatura de Puerto Rico, esta disparidad. Voy a volver otra vez a poner la gráfica un poco para que la gente la siga viendo, para que pueda entender. ¿Cómo se explica, licenciada, a su juicio, cómo se explica esta disparidad en fianza de $100,000 a $250 por delitos muy distintos, pero también de agresividad? Bueno, de entrada siempre hay que empezar con que la fianza es un derecho constitucional y más bien no es un castigo, no se puede ver como un castigo, es una garantía de comparecencia al tribunal. No hay una guía de para X delito, X cuantía de fianza. Es una discreción judicial, o sea, el tribunal dentro de su discreción va a evaluar caso a caso las circunstancias particulares de ese caso, incluyendo la peligrosidad, los nexos de la persona con la comunidad, posibilidades de trabajo, cómo se lleva a cabo él en la sociedad, etcétera. Así que esas disparidades, pues ciertamente es porque... Pero las debería haber
¿Debería haber unas guías de fianza para que fuera uniforme? Si me preguntaran a mí, ciertamente, ya que es un derecho constitucional, al menos debe haber una guía para los delitos. Pues, ¿cómo lo ve usted, juez? ¿Cómo lo ve usted? El problema es que es caso a caso. Hay que ver los recursos económicos de la persona, hay que ver los nexos con la comunidad, hay que ver el delito, el tipo de delito que fue, la peligrosidad, si hubo daño corporal, si usó un arma. Pero, es que no hay un parámetro fijo. Pero sí, vamos a coger este ejemplo. Claro. Este hombre le da a su padre, lo agrede, lo tira al piso, se raja la cabeza, lo tira al baúl como un animal, el otro le cae a batazos a un perro. Sí, pero... ¿Cuál es? Ciertamente aquí, según lo que ya han dicho, al menos en el caso de que indigna, ciertamente ese video indigna a cualquiera. Claro. Pues el juez se deja llevar por la prueba que tiene ante su consideración. Y según el propio Ferdinand lo dijo, en ese momento que se le presentó la prueba al tribunal, el tribunal no tuvo ante sí. En aquel caso, en el caso de agresión de la persona al viejito, nunca, y eso quedó constatado, nunca se le presentó al juez el video fundamental de la agresión, jueza. Bueno, también yo voy por la línea de los compañeros. La realidad es que no es punitivo, no es un castigo la fianza, es un derecho que tiene toda persona. En cuanto a la disparidad, tiene que ver también con si han tenido historial previo delictivo, si esa, cómo esa persona se ha comportado en la comunidad. Y en adición, es bien importante señalar que el juez, antes de determinar, de imponer la fianza, verifica lo que se conoce como el informe del programa de servicio con antelación a juicio, que hacen una recomendación. O sea, esto no se hace tampoco bajo una discreción del juez porque quise hacerlo. Pero jueza, nosotros tenemos aquí la impresión. Es que hay un informe, es que se dice si esa persona es primer ofensor, es que dice si esa persona trabaja, cuál es el historial, cuál es la prueba que llevan al tribunal. Y el ejemplo que aquí estamos viendo es que el ejemplo de que al juez no se le presentó ese video. Claro, sí. Pero aquí los jueces, o sea, aquí a nosotros nos han llovido los casos en que hablan de la discreción judicial y a veces nosotros nos ponemos a pensar aquí si la discreción judicial es tan amplia que es casi como permitirle al juez estar al garete importante su discreción que los derechos de las víctimas. Mire, yo lo digo con mucho respeto, ¿verdad? Puedo entender esa posición y puede ser que esa sea una percepción y entiendo que es totalmente equivocada. Sí. Los jueces básicamente trabajan con muchas presiones, todos los días analizando, teniendo muchos casos, mucha presión, la toga pesa y son personas estudiosas, rectas, que hacen lo mejor que pueden hacer. Si yo cojo el caso del individuo que agrede a su padre, el primer juez tuvo esta evidencia, este es el caso, y le impone 50,000 de fianza. Piden una reconsideración, no sé si una modificación de fianza. Ajá, y sí, el mismo juez la baja. Con los mismos hechos. No, es otro juez. Es otro juez. Okay. ¿Y qué vio ese otro juez que no vio el otro? Ah, bueno, pues. Para bajar en un 95%. La defensa 90%. Va a radicar la moción. De modificación de fianza. La defensa es responsable de traer, de convencer al tribunal de que hay unos nexos de comunidad, que hay unos nexos con la comunidad, que la persona no tiene, porque recuerden que hay una presunción de que todo el mundo tiene derecho a una fianza. Inclusive las reglas dicen que no se pueden poner condiciones tan onerosas que sean como una prisión en el hogar. Claro. Así que la defensa va a tratar de convencer al juez de que es merecedor su cliente de que se modifique la fianza. Pero el fiscal es el que tiene que comprueba, rebatir. De hecho, eso nos decía Salgado ayer, el presidente de la asociación nos decía eso mismo. Oye, esto depende de lo que nos traiga a nosotros el fiscal. Pero miren estos casos, mire, Luis Rivera provocó la muerte de un joven bajo estado de embriaguez, $1,500 de fianza. Gilfraín Lebrón, un hit and run, $30,000 de fianza. Domingo García, actos lascivos, $30,000 de fianza. Alberto Collazo, violencia de género, $25,000. Entonces, este que agrede al papá sale con $250 y este que le da al perro con un tubo $100,000. O sea, es una cosa que es bien extraña, pero no termina ahí. Vamos a la sentencia, vamos a ver la próxima gráfica que tiene que ver con sentencia, que también queda un poco de preocupación. Daniel Ortiz atropella a 3 mujeres bajo estado de embriaguez, 5 años. Georgie López Vigo maltrata, este es el que famosa, que amarró la yegua al carro y la arrastró, 12 años de cárcel.
En este caso, Sally Saverry, que este es el que con una pistola mata al perro en el campo de golf. Un año de cárcel. Fíjense las diferencias. Este, Carlos Julián Maldonado, este es el hit and run que le cobró la vida a Natalia Ayala, 10 años de probatoria, ni un día de cárcel. O sea, estamos viendo unas disparidades que realmente provocan discusión. Pero son cosas diferentes. Sí. La fianza es... cuando la garantía de comparecencia, la fianza no es un castigo, es que te imputó este delito, va a permanecer en la libertad si es que prestas la fianza y la garantía de que comparezcas a los procedimientos criminales, ¿verdad?, ulteriores. La sentencia tiene que ver con ya el delito imputado por el que saliste convicto. La pena que cada legislador le impuso a X delito. Que saliste convicto y esa es la pena estatuida. Ahí el juez podría tener algún grado de discreción, pero es basado en una pena ya. Pero es que yo de verdad no lo entiendo. Mire, este lo que hizo fue arrastrar al caballo por toda la carretera. Lo cual es muy cruel. Que es una barbaridad. Es una barbaridad. 12 años. Este mata a un perro un año. O sea, pero es una disparidad tremenda. Esas son las de 12 penas, a 1. Esas son las penas que establecen los delitos. Ajá. Esas son las penas que establecen los delitos. Los jueces ahora entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Legislar? Hay que legislar. Porque el juez no puede, ahora digo yo, ir por abuso de discreción imponiendo una pena diferente a la que establece el legislador. Y además están de acuerdo también, al igual que la licenciada Roque, están de acuerdo en que deberían existir las guías de fianza que establezcan cuánto se impone de fianza dependiendo del delito. Es un problema tan recurrente que no estaría de más hacerlo. Yo creo que es algo idóneo. Entonces, yo creo que sería hasta... Pero entonces pregunto... más uniformidad. Sí. Carlos Julián Maldonado, el juez no le pudo echar más de 10 años de probatoria solamente por legislación. Porque cada delito tiene unos años de mató sentencia. Mató una mujer y no se le puede poner más que 10 años de probatoria. Bueno, eso es lo máximo. Sí, eso es lo que yo quiero traer. No, el juez probablemente puede darle más, protestándolo menos. Podría darle cárcel. Sí, entonces, la realidad, ¿qué sentido de justicia tiene el pueblo? Bueno, el sentido de justicia es que cuenta con un informe presentencia en ese caso, donde esta persona no tiene historial previo, donde tiene una buena conducta, donde tiene unos nexos de comunidad, donde... evidentemente el juez tuvo ante su consideración imponerle una pena dentro de los parámetros de la ley. Y no fue entonces un abuso. Inclusive para imponer agravantes, se supone que el fiscal pase prueba de esos agravantes que hagan que mueva el tribunal a poner la pena máxima. Aquí salga la discreción, el presidente. No es que el juez se levanta un día, que eso es lo que yo también creo que debemos quizás aclarar. No es que el juez se levanta a discreción judicial, me levanté un día, yo juez o jueza, y quiero imponer tanto, sino que dentro de la prueba que a ese juez se le presente, ese juez va a decidir dentro de ese margen. Miren, ayer estábamos hablando, me tengo que ir rapidito porque tengo el caso de Charbonnier ahí, tengo un montón de invitados, pero ayer estábamos hablando precisamente con fiscales y con el juez Salgado. Y hablábamos de este caso de esta mujer que pierde la vida con su novio en la casa y que fue ante el tribunal con su orden de protección, que en Puerto Rico esa orden no va de 2 centavos, va con su orden de protección y la jueza no le encuentra causa por violencia doméstica y sí le encuentra causa por el daño a las cámaras o qué sé yo qué, y la dejó pasar, y al otro día mataron a la joven, y yo decía, pero esa jueza no tenía la capacidad de convocar, mire, yo no puedo encontrar causa aquí, pero me preocupa el caso, llámeme al policía, llámeme al fiscal, llámeme a la oficina de la procuradora de las mujeres, llámeme esto, vamos a proteger a esta mujer por si acaso. El juez no tiene esa capacidad, bueno, no tiene ese poder. Yo en ese caso sí tengo que decir, y aún siendo ex jueza, que tengo mucha deferencia, yo no vi la prueba, yo no estaba allí, pero en ese caso... yo sí tengo mi opinión personal en términos de que obviamente es una situación, estamos ante una situación muy seria de violencia de género, y yo creo que con una admisión de parte y el testimonio de un policía, si me hubiesen preguntado a mí, posiblemente... Pero, en cuanto a eso, yo Salgado también por poco le echa la culpa a la víctima aquí. Pero no es que tiene que cuidarse. Víctima, pero es que los jueces son seres humanos, vamos, no podemos perder eso de perspectiva. Y la realidad del caso es que
no tienen ante su consideración, y lo voy a decir así, la bola de leer el futuro. No, ellos tienen esa prueba ahí. Lo que pase después, no puede ser que le digan, bueno, ah, ¿viste lo que pasó? Porque no hiciste lo que tenías que hacer. Es que eso no pasó. Y uno, ¿cuál como es juez, la prueba no que tengo? No deja de ser el juez. Uno no puede tampoco mostrarse identificado con una, claro, de las partes. Decir, es que hay un acusado algo con unos derechos, con un abogado. Bueno. Si ve que el juez está actuando tener, como fiscal. Pueden tener jueces, bueno, entonces, bueno, con miedo de decir, por si acaso, aquí no hay delito. Pero está finito, por si acaso sale de aquí y la mata, déjame entonces meterlo preso. Esa no es la justicia a la cual... Vamos a lo siguiente, vamos a lo siguiente. Está inconcluso el tema, porque tengo, ¿sí?, muchas preguntas, pero los invito para la semana que viene seguirlo. Vale, vamos, me encanta este debate con ustedes. Son tres profesionales de primera y se les respeta, gracias, mucho, y me encanta el debate. Gracias. Así que los vuelvo a invitar para la semana que viene, porque esto, okay, no termina aquí. Bueno, cuando regrese, señores, tiene que escuchar lo que dijo la esposa del Cano hoy contra Charbonnier. Es una bomba. Venimos con eso rápido. Adelante, Kimberly. Gracias, Ferdinand. Y de hecho, alegan que varias deudas pudieron haber sido la motivación para los supuestos actos de corrupción que se le imputan a Tata Charbonnier. Nosotros lo discutimos. Además, se prevé un incremento en el voto mixto. ¿Será esta tendencia el fin del bipartidismo? Hoy, por supuesto, Jorge Colbert nos presenta los números en nuestro segmento ¿Quién gana? Pero antes, paso contigo, Margarita. Bueno, mis amigos, hoy se dio la tan esperada visita de este famoso testigo que tenía la fiscalía contra Charbonnier, que es la esposa del exalcalde de Cataño, el Cano. Y efectivamente se dieron unas declaraciones muy contundentes que las vamos a discutir aquí, pero antes vamos a ver una pequeña historia que preparamos para recoger lo que ha pasado antes del día de hoy y venir con nuestro panel. Vamos a ver la historia. En el cuarto día del juicio por corrupción contra Tata Charbonnier se produjo uno de los testimonios más esperados, el de Roxana Cifre, esposa del corrupto alcalde de Cataño, Félix Elcano Delgado. Testificó que fue ubicada en esa oficina legislativa a manera de destaque y que sospechaba de la actividad delictiva tanto de su esposo como de la legisladora. El día arrancó con la llegada de una Charbonnier menos sonriente y enfrentando cuestionamientos sobre su adhesión a la fe. Todo el mundo le falla a Dios. Y yo creo que tú también. Una vez en sala, comenzó el testimonio de la exdirectora de la Oficina de Recursos Humanos de la Cámara, Karen Torres, quien certificó que Charbonnier cambió 15 veces el sueldo de su primero recepcionista, Frances Acevedo Ceballos. Luego, irónicamente, fue movida a trabajar a la Comisión para la Revisión del Código Penal, con cuyo sueldo cometía los delitos por los que se declaró culpable en el Foro Federal. Ya en la tarde, compareció como testigo de la Fiscalía el secretario de Hacienda, Francisco Párez. Confirmó que de 7 años del alegado esquema de sobornos, 4 de ellos, la Asamblea Legislativa recibió fondos federales. Bueno, me gustaría un análisis pequeño ahora arrancando, porque ahorita vamos a traer a Germarí para que nos cuente lo que ha pasado con la presencia de la esposa del alcalde de Cataño. Pero aquí está la licenciada María Domínguez, la fiscal federal. Licenciada, bienvenida. Saludos, gracias. Buenas noches a todos. Noches. Qué bueno. Y aquí está el licenciado Guillermo San Antonio Hacha. Guillermo, saludos, bienvenido también. Gracias. Buenas noches, saludos, un placer estar aquí. Bueno, ¿qué le ha parecido el día de hoy? Un poco lo que ha ocurrido ayer con el tema de ese desglose de cómo se distribuían los fondos y lo que ha pasado antes del día de hoy, incluyendo el testimonio de la esposa, que ya mismo vamos a dar los detalles. Hasta ahora, ¿cómo lo ve, licenciada? Bueno, mira, yo creo que de nuevo el gobierno está presentando un caso organizado, bastante contundente. Acuérdate que aquí las transacciones de dinero, las transferencias a la imputada y a su esposo están evidenciadas por lo que llamamos en inglés un paper trail, un rastro de papel. Han habido momentos estremecedores en el juicio, aunque es un juicio relativamente incipiente, ¿verdad? El testimonio del dinero en el termo, la llamada que desfiló hoy en la prueba, que pone, yo creo que a la acusada en una luz no positiva con el jurado, y también obviamente la evidencia de la necesidad económica, de la deuda de más de un cuarto millón de dólares con el gobierno federal. Eso obviamente la Fiscalía Federal. ¿Qué trata de decir la Fiscalía Federal con, bueno, eso, mira, con esa deuda? Obviamente, un funcionario puede ser corrupto sin tener necesidad económica, eso lo sabemos. Claro. Pero el hecho de que exista una necesidad económica y que es una deuda que ascienda a bastante dinero, ayuda al gobierno a decir, mira, aquí había una motivación, una razón de ser porque ella necesitaba el dinero.
Y eso pues definitivamente no ayuda el caso de Tata. Guillermo, ¿cómo lo has visto hasta hoy con lo que ha pasado? No, de acuerdo. La Fiscalía yo creo que ha logrado presentar, como dice la licenciada Domínguez, cuáles han sido las razones, por qué lo hizo, cómo lo hacía, quiénes colaboraban, dónde estaban, cómo lo hacían. Me parece que está armando todas las piezas del rompecabezas. Creo que buena defensa tiene la ex representante Charbonnier, pero yo no sé cómo, ¿verdad? Van a poder refutar lo que hemos visto a lo largo de este juicio con los testimonios, con los hechos de todo su entorno y los que participaban en eso, ¿verdad? Cuando no procesaban los pagos a través de H-Móvil, pues se dejaban en efectivo, como dice la licenciada, o en un vaso, o se ponían en un termo. El hecho de que ella tuviera una deuda en la cual se estaba ahogando con el IRS parece la motivación que le hablaba a sus empleados de por qué recogía eso, pero yo no creo que eso sea un eximente. Ayer los abogados que tenemos aquí en el panel planteaban que el asunto del termo y de esconderlo detrás o enterrarlo era tan fuerte como la paca de dinero recibida por Ángel Pérez en un momento determinado, era tan pesado como eso. Vamos a discutirlo, pero le pido a Germari Rivera que entre, que Germari nos va a traer la historia de este testimonio. Germari, bienvenida otra vez. Muy buenas noches. Por cuarto día consecutivo. Este testimonio de la ex primera dama de Cataño, la esposa. Vamos a discutirlo cuando regresemos a la pausa. Voy a una corta pausa y regresamos con ese análisis y ese testimonio que fue contundente. Venimos rápido. Adelante, Kimberly. Gracias, Ferdinand. Y se sigue complicando este caso para la defensa. Al regreso traemos, por supuesto, el mejor análisis. Además, prepárese. ¿Cuán importante es el voto íntegro para los partidos tradicionales? Nosotros lo discutimos en quién gana, pero paso contigo, Ferdinand. Bueno, vamos a lo que todo el mundo está esperando. La ex esposa del Cano, o la esposa, o la compañera. Bueno, Germarino es de ahora exactamente. El híbrido. Estuvo allí. ¿Qué pasó, Germari? Cuéntanos. Durante el cuarto día de juicio, algo inesperado fue la testigo que trajo el Ministerio Público, la pareja del convicto exalcalde de Cataño, Félix Elcano Delgado. ¿Y por qué les digo la pareja? Bueno, porque en su testimonio ella aclaró, debo decir, que se divorciaron en el verano del 2022, pero luego de haber hecho la disolución de su matrimonio, ellos regresaron porque vio un cambio en su actitud, que él estaba mejorando, así que es la pareja del Elcano Delgado. Creo. Y durante su testimonio estableció que su compañero de trabajo en la oficina legislativa de Tata Charbonnier y también su amiga le confesó mientras estaban haciendo unas diligencias en el Departamento de Hacienda, según su testimonio, que Frances Acevedo le confesó que tenía una deuda bien alta en Hacienda y estaba bien molesta por eso y nerviosa porque tenía un salario sumamente elevado en la Cámara de Representantes y que parte de ese dinero que recibía de su sueldo se lo tenía que dar a Tata Charbonnier. O sea, ella confesó que el famoso kickback, o sea, lo confesó. Correcto. Según el testimonio de Cifre, la pareja de Cano Delgado, eso fue de esa manera. Porque eran muy amigas y siempre se compartían secretos, según su testimonio. Y también que hubo dos ocasiones en que vio a Frances Acevedo, según el testimonio de Cifre, poniendo un sobre que aparentaba ser dinero en la cartera de Tata cuando Tata no se encontraba en la oficina. ¿Cuán fuerte puede ser este testimonio, este fiscal? Ese testimonio es devastador, yo creo, ¿verdad? Porque corrobora lo que es la teoría del caso de la Fiscalía Federal. Estábamos aquí el colega y yo comentando de que eso parece ser a todas luces prueba de referencia, porque no viene de la boca de Acevedo, sino de la boca de la esposa o la pareja del Cano. Me imagino que la defensa lo objetó. Eso es así. Y no sé cómo se justificó, pero definitivamente es contundente, es una bomba bastante mortal. Sí. Inclusive hubo una ocasión que también indicó que estando en la oficina, ella escuchó, según el testimonio de Roxana Cifre, a Tata Charbonnier decirle a Frances Acevedo, recuérdate de mis chavitos. Y eso también se escuchó en el tribunal. Wow. Y claro, eso es admisión de parte, por parte de Tata. Ella lo escuchó, pero lo que pasa es que no es la parte la que lo está declarando en el tribunal. Realmente es alguien que dice, yo escuché que esta otra persona dijo, de ordinario, eso es prueba de referencia inadmisible. Lo habrá objetado, pienso pero, yo. Pero, ¿cuál podría ser, cuál podría ser el trabajo de la defensa? ¿Minar la credibilidad de la testigo porque es esposa del Cano? Bueno, en la medida que sea prueba inadmisible, que se dé instrucción al jurado, eso sería lo ideal. Pero ya el jurado lo escuchó, ya testificó, y
yo presumo que es acumulativo, ¿verdad? Que esto lo dijo hoy la pareja del exalcalde de Cataño, pero lo dijo ayer la otra, lo dirá mañana el otro. Quiero preguntarle a Germari, porque sé que hubo un giro en la defensa de Rebollo, en el sentido de que en los años en que este esquema se dio, 2017 al 2020, no había fondos federales para la Asamblea Legislativa, que fue de hecho el testimonio que ofreció el secretario de Hacienda. Eso es un punto muy, muy importante, debido a que fue mediante el testimonio, porque va a la jurisdicción, del secretario de Hacienda, Francisco Pared Alicea, que durante el contrainterrogatorio liderado por el abogado de Tata Charbonnier, el licenciado Francisco Rebollo, admite el secretario de Hacienda que en ese periodo de tiempo del 2017 al 2020 la Cámara de Representantes no recibió ningún tipo de fondo federal, sino que fueron las agencias del gobierno de Puerto Rico. ¿Y eso es lo que le da la jurisdicción? La jurisdicción bajo... recuerda que habíamos hablado de que el aspecto de soborno se trajo bajo el estatuto de fraude programático del 666. Y el aspecto jurisdiccional de ese delito es que la agencia recibe en un año calendario, donde durante la comisión del delito, por lo menos $10,000 en fondos federales. Ok. Le pregunto, Alex, ¿a ritmo que va este caso, usted con su experiencia de fiscal, esto podría culminar la semana que viene? Yo creo que no va a durar mucho más, no sé, Germari, lo que piensa, pero ha desfilado bastante prueba. Yo creo que podría ser una semana más. Por el momento son 20 a 25 testigos y vamos por el número 6 con Roxana Cifre. Así que hay menos que ver si... Pero yo creo que están sacando los más contundentes. Tengo que decir que la fiscalía anuncia muchos testigos, claro, y no necesariamente los utiliza todos. Yo creo que el caso ha ido a buen paso. Excepto cuando se fue la luz. En este caso en particular hemos visto la fiscalía con una prueba ya de entrada sólida, contundente. De hecho, hace unos días aquí se mencionó Barrecampo. ¿Ustedes entienden que con lo que ya ha desfilado, las posibilidades de Tata Charbonnier son mínimas de poder prevalecer? Bueno, yo creo que es un caso contundente. Sí, claro está, no hemos visto la defensa. Si es que hay una defensa, no sabemos. Es que la defensa está bien difícil. Yo pienso que la tiene muy difícil la defensa. Yo pienso que ya con lo que se ha visto es bastante contundente. Y creo que hay un elemento adicional que yo creo que hay que repensar aquí con considerar. ¿Cómo es posible que en la Cámara de Representantes nadie haya advertido? Es un dato. El proceso de 15 aumentos de sueldo en un periodo de tiempo para una funcionaria que es recepcionista secretaria, que sube de $1,600 a $8,000. Y que ¿cómo se justifica? Presidente cameral, ella era la que más cobraba. Claro, y cómo eso que se autoriza desde las autoridades en la Cámara de Representantes no se detecta. ¿Cómo es que la autonomía del legislador es tal que lo lleva a actuar de esta manera por tantos años y que no pasa nada? Una pregunta más. Veo que todo es, y lo que conversamos aquí es todo, obviamente, contra la figura pública, que es la ex legisladora. Pero, de igual forma, lo que está ocurriendo impacta a su esposo. Sí, porque él se convierte en un facilitador, lo que se llama en inglés un aider and abetter. Y está sujeto a la misma pena, lo que, claro está, ella por ser la funcionario público siempre, el ojo está puesto en ella principalmente. Claro. Y la sanción, el momento de sentencia, si es convicta, va a ser más severa con ella. Y le pregunto, el hijo, que hay como una, ¿verdad?, como una nube aquí que no sabemos claramente qué es lo que pasa con el hijo. El hijo aparentemente se acogió a un programa de desvío. ¿Y no, nada de esto lo afecta? No, en el desvío él tiene que admitir culpa en la comisión del delito y entonces cumple con unas condiciones que se le imponen conforme a un acuerdo con el gobierno, que puede ser horas de servicio a la comunidad, multa, etcétera. Y al final del proceso, si lo completa exitosamente, desestiman los cargos. Bueno, y mientras excelente. El exalcalde de Cataño sigue sin su sentencia, ¿verdad? Sí, correcto. Claro. Bueno, excelente, Germari, te vemos mañana, porque esto sigue mañana, ¿verdad que sí? Eso es así, mañana. Allí continuaremos y todavía no está el contrainterrogatorio por parte de los abogados de defensa en ese testimonio. Licenciada, gracias, excelente como siempre, Guillermo, extraordinario. Voy a una pausa y regresamos con otro tema. Señores, tenemos las encuestas, veremos quién gana, ¿verdad? Y hoy vamos a presentar voto íntegro y voto mixto. ¿Quiénes fueron los que más votos mixtos y votos íntegros sacaron en las elecciones pasadas y más fuertes están para esta? Venimos rápido con Jorge Colbert. Adelante, Kimberly. Y la pregunta es, ¿cuán reales son las posibilidades de que alguien fuera del bipartidismo gane la gobernación? Al regreso traemos el mejor análisis en quién gana, pero por supuesto queremos saber su opinión. ¿Cuál cree usted será el voto decisivo en las elecciones? ¿El voto íntegro o el voto mixto? Vote ya en nuestra encuesta. Claro que por supuesto con eso volvemos, pero paso contigo, Denis. We'll be right back.
Bueno, mis amigos, hoy vamos a discutir con ustedes unos temas súper interesantes. ¿Quién gana? Pero también vamos a presentar unas fortalezas que mucha gente no sabe que tiene unos candidatos particulares. Aquí está Jole Colbert con nosotros. Jole, saludo. ¿Cómo está? Buenas noches, feliz día para ti, para los amigos del panel y los amigos televidentes. Bueno, vamos a hablarle del voto mixto y el voto íntegro, que son dos temas muy importantes y ahí demuestra quién tiene la fortaleza para traer votos de otros partidos, votos de gente no afiliada, que solo crean la fortaleza a los candidatos. Háblame de eso. Bueno, en primer lugar, hay tres modalidades de voto. El voto íntegro, que es el voto bajo la insignia de cada partido. El voto mixto, que usted marca bajo un partido, pero coge un candidato de otro partido. Y el voto de candidatura, que usted no toca las insignias de los partidos y va directo a escoger los candidatos. La Comisión Estatal de Elecciones acaba de presentar el informe detallado de los resultados de la pasada elección y hay unos números bien interesantes. Vamos primero a ver los números que tienen que ver con el voto íntegro de los partidos principales. El partido político que mayor fuerza electoral tiene en voto íntegro, indudablemente es el Partido Nuevo Progresista. Sacó 368.573 votos, eso es un 39.5%. El Partido Popular, 323.733, un 34.7%, una diferencia de más o menos 4.8%. El Movimiento Victoria Ciudadana, en su primera aparición, sacó 12.2%, unos 113.630 votos. El Partido Independentista y el Proyecto de Dignidad casi empataron, 6.9 el PIB con 64.409 y 6.7 Proyecto Dignidad con 62.295. Ese es voto íntegro. El voto íntegro. Ok. Pero vamos ahora a ver qué ocurre cuando se añade a esta al resultado la totalidad de los votos mixtos y de candidatura. Y es que Pedro Pierluisi gana, fíjense, con el 33%. Es decir, el PNP sacó 39 y el 33%. En el caso de Charlie Delgado pasó el mismo fenómeno, el PPD saca 35, pero el 31. Y en el caso del Partido Independentista fue al revés, el PIB sacó 6.8, pero Juan Dalmau saca 13.5. Y en el caso de el Movimiento Victoria Ciudadana y Alexandra Lugaro, que sacó 12.2, aquí saca ella 13.9. En el caso también de César Vázquez sacó más votos, 1% más, 0.1% más que su propio partido. Pero la pregunta, Ferdinand y amigos, es... ¿qué pasó en el voto mixto y de candidatura? Ese es el que quiero ver, quiero ver eso. Vamos a verlo. Esa es la tabla más interesante que encontramos en este informe final. El candidato que más votos logró atraer a su persona fuera de su partido político, el número uno, ¿quién fue? Juan Dalmau, 109.993 votos, seguido por Charlie Delgado, 84.084. La tercera fue Alexandra Lugaro con 65.635. El gobernador fue el penúltimo con 58.443 y César Vázquez con 25.084. Eso te pregunto, da a entender que el gobernador tiene una base muy fuerte dentro del PNP, pero recogiendo votos de la periferia o de otros partidos es más débil. Exactamente, y por eso aquí hay dos teorías que se caen, como algunos habían planteado. Uno, que los dos partidos principales van a desaparecer, los números de votos íntegros, ambos partidos están sólidos. Y segundo, si Juan Dalmau es posible que gane una elección, matemáticamente es posible. Ahora, depende del voto de su partido. En el caso particular de estos votos de candidatura y votos mixtos, es decir, de quién es la figura que más votos atrae fuera de su partido, adivinen quién fue, que es la última tabla que tenemos de ese informe final, Jennifer González. La comisionada residente es la única persona que sacó más de 500.000 de votos, 512.697.41%, o sea, 10% más de lo que ganó el gobernador. Y en el caso del voto mixto y de candidaturas, el gobernador solo pudo atraer el 13% y ella logró el 28%, son 144.124 votos, es decir, sacó mucho más votos de candidatura que inclusive Juan Dalmau, claro, a otro cargo que era un cargo federal. Así, o sea, que Jennifer tiene más fuerza de voto en la periferia, claro. El voto mixto. ¿Qué es lo que ha planteado Ramón Luis? Pero Ramón Luis ha dicho que sí. La cosa es que con Jennifer se ganan, dicen ellos, porque ella trae votos de otros partidos. ¿Eso es un fenómeno que se está dando con ella o eso es algo que usualmente ocurre, que el candidato a comisionado residente saca más votos que el candidato a gobernador? En el caso particular de ella, en la elección pasada, corrió contra Aníbal Acevedo Vilá, saben que había mucha controversia con esa candidatura, eso pudo haber sido un factor, pero no hay duda que ella en su carrera política es una figura que siempre ha tenido una gran cantidad de votos. Ahora, este es un dato importante para la primaria, es que ese voto mixto y de candidatura no vota en la primaria, claro, de junio, claro. Vota en la elección general, por consiguiente... esos números no necesariamente se van a reflejar en esta primaria, lo que favorecería un poco al gobernador, a menos que ella logre atraer electores
que deseen participar de la Pero ese dato, ese dato entonces va a ser importante en términos de mensaje, mensaje estratégico, porque la realidad es que hasta Jennifer ha dicho que lo importante es quién gana la elección. ¿Quién gana la elección? Ella sabe que ella tiene más votos fuera. Claro, y ese va a ser el mensaje de ella. Ella va a decir la expectativa de triunfo. Claro. Conmigo ganan con más votos y están los números para aprobar. Jorge, yo quería preguntarte lo siguiente. Mirando esas gráficas que nos has dado, sumando los votos de Juan Dalmau y los votos de Alexandra Lugar, o sea, PIP y Movimiento Victoria Ciudadana, ¿podría realmente, es una posibilidad real, que la alianza salga victoriosa? Para que tengan una idea, si sumamos los votos de Juan Dalmau y del Movimiento Victoria Ciudadana y Alexandra Lugaro, sumarían a 27%. El Partido Popular sacó 31. Están a 4 puntos. Pero realmente no son 4, es a 2%, porque si le quitan 2 al PPD, el PPD baja a 2, se empatan con 29%, y eso los colocaría básicamente alrededor de 5 o 6 puntos del PNP. Así que matemáticamente es posible. Y yo anticipo que lo que va a hacer Victoria Ciudadana y el PIB es buscar el voto liberal del Partido Popular para desinflar la estrategia de ellos, va a ser desinflar al PPD y lograr acercarse al PNP a un triunfo electoral. Así que este escenario va a estar súper interesante en esta campaña. Oye, la verdad que esa es la palabra. Y me parece está súper interesante. Y eso es el número, ¿tú viste? Cuando se suman los dos... podría pasar lo que dijo Tatito Hernández. Interesante que el PPD pueda llegar tercero en la próxima elección. Interesante que ese análisis va más o menos en la línea de la vulnerabilidad del PPD. Ahora, también depende cómo salga el PNP de esa primaria, Jorge. Si esa primaria es tan sangrienta como parece ser, podría ser que los pueda afectar de cara a la elección, aunque el PNP históricamente ha salido sólido de esas elecciones. Sí, vamos a ver. Fortunio Rosselló fue bien cruel, claro, bien sangriento. Sí, y ganaron. Y la de Pierluisi y Ricardo Rosselló igual. Pero vamos a ver ahora, Pierluisi se va a casar. Vamos a ver eso. rayos. Hay que ser valiente. Mira, Vamos a hacer una pausa, porque eso que salió ahora del gobernador. Qué felicidades, by the way. Se va a casar el gobernador, sí, señores. Venimos un instante con eso. Colbert, gracias. Excelente la participación de Colbert. Voy rápido. Vamos con Kimberly a coger la última entrada de juego y venimos rápido. Tremenda discusión. Y de hecho, usted participó en la encuesta, claro, y tenemos los resultados. Preguntamos cuál cree será el voto decisivo en las elecciones. Y por supuesto, el 27% indicó que el voto será íntegro, mientras que el 73% indicó que el voto será mixto. Bueno, mis amigos, queremos invitarlos para que este martes estén con nosotros en el programa especial que tenemos los jugadores más valiosos del 2023. 10 figuras importantes que hemos seleccionado a través de todo Puerto Rico de diferentes profesiones y desempeños. Vamos a seleccionar y vamos a dar un premio aquí y reconocerle que son las estrellas de Puerto Rico en el 2023. Así que pendiente, este martes a las 7 en punto, los vemos todos en vivo y a todo color aquí por Tele 11. Entonces, también estamos aquí en espera de lo que va a decir Elías Sánchez, que ha roto el silencio aquí con nuestros compañeros de trabajo de Tele 11, la unidad investigativa, y ha hecho unas declaraciones supuestamente, muy contundentes. Vamos a ver esas declaraciones, las vamos a ver el lunes y las vamos a estar analizando aquí con nuestro equipo de trabajo. Bueno, y por último, hay un nuevo nombramiento. Ustedes saben que renunció el director del Fondo de Seguro de Estado. Correcto. Y han nombrado el director de la ACA, lo movieron al Fondo de Seguro de Estado, Noel Marcano, a quien estamos viendo en pantalla. El exalcalde de Nahuabo. El exalcalde de Nahuabo hoy ha sido nombrado director del Fondo del Seguro del Estado. Ya hablaremos con él a ver cómo va ese proceso. Habíamos sacado un noticiero que era el candidato antes de que Chusa. Sí, hace tiempo que está sonando él y él ha hecho un muy buen trabajo en la ACA, así que parece ser que se ganó esa posición con el gobernador. Bueno, ¿qué queda? Bueno, sí, y no podemos irnos sin enviarle el pésame a toda la familia de Nidia Coto Vives, la presidenta, la expresidenta del panel del FEI, que por muchos años se desempeñó, ha perdido también la lucha contra el cáncer. Que descanse en paz, Nidia Coto Vives, y nuestro abrazo a toda la familia. Así que, bueno, hasta aquí Jugando Pelota Dura hoy. Tremendo programa, Ferdinand. Tremendo programa. Buenísimo. Mañana seguimos jugando Pelota Dura a la misma hora, señores. Los esperamos a las 7 con este quinto día de juicio de Milagro Charbonnier. Nos vemos mañana. Cuídense, que disfruten la noche. Buenas noches.